La fecha era el 27 de septiembre de 2017, motivo del primer centenario de la constitución de uno de los 5 diarios más longevos de este país, Milenio, La Opinión Laguna. Empezó como La Opinión y a lo largo del tiempo modificó su nombre hasta llegar a Milenio, La Opinión Laguna. En esa ocasión recuerdo que pues, hubo una junta un día antes y el ingeniero Juan Gramillo me decía que pues, el país estaba recién convulsionado por el tema de los sismos. Había un sentimiento o un sabor de boca pues, amargo y que era algo incongruente el hecho de salir y festejar. Sin embargo, pues yo defendía la especie de que tendríamos que salir a consignar que Milenio cumplía 100 años sin ningún tipo de parafernalia ni algarabía, pero sí consignar y que quedara constancia de que el periódico estaba pues de manteles largos, a pesar del ambiente pues algo turbio que se vivía y que experimentábamos todos en el país. El día de hoy pues se llegó la fecha, pospusieron el cuerpo directivo de este diario, pospuso la celebración y hoy por la noche en el Teatro NASA se va a desarrollar una ceremonia en la que van a entregar reconocimientos a 100 familias que han logrado darnos identidad aquí en la Comarca Lagunera. Me da mucho gusto recibir primero las damas, ¿no, ingeniero? Sí, con la Marcela Moreno, usted la conoce. ¿Cómo estás, eh? Estoy bien. Ya se llegó la fecha. Directora editorial y de información de Grupo Editorial Milenio, conductora de Telediario y lo que se acumule esta semana, lo que ¿no? Se acumula la ¿Cómo semana. Estás? Estoy bien. Gracias por venir, Marcela. Gracias. María Isabel Saldaña, la coordinadora de la Biblioteca Milenio. Licenciada. Hola, ¿qué tal? Usted nada más me busca a mí para la pura chamba y no me invita para las comidas ni para las pachangas. La próxima, ¿no? Sí. Voy a hacer una comida especial. Qué bárbaro. Para todo el grupo de aquí. Órale. Bueno, para usted nada. Y el ingeniero Juan Gramillo Flores, director general de Multimedios Laguna y director general de Milenio La Opinión Laguna. Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Ahora sí empezamos por los caballeros, empezamos, ¿no? Empezamos por los caballeros. 100 años, ingeniero. Pues la verdad, muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos. Y yo quisiera empezar, Ángel, con unas palabras de agradecimiento para todos nuestros lectores, para todas esas familias laguneras que nos leen día a día y que han hecho posible que este periódico llegue a sus primeros 100 años. Es uno de los periódicos del Grupo Milenio que llega a 100 años y para los que formamos este equipo de trabajo día a día, pues que sale el periódico, pues es un gran orgullo y una gran satisfacción. ¿Fácil? Pues así a toro pasado, más o menos. a nosotros nos ha tocado vivir una etapa de muchas transformaciones, de muchos retos. Yo creo que también a los anteriores, a los que iniciaron este periódico. Pero bueno, el 27 de septiembre, tú bien lo dijiste, se cumplieron 100 años, 100 años de pues, mucho esfuerzo, mucho trabajo, gente con mucha visión, gente que pensó en un periódico para esta comarca lagunera, y hablamos de hace 100 años, y empresas que lleguen a los 100 años, pues realmente son pocas. Eso nos debe de llenar de satisfacción, de orgullo, a todos los laguneros que tenemos un periódico pues longevo, el más antiguo del norte del país. Y bueno, pues el reto es seguir vigentes, seguir luchando, seguir trabajando y generar nuevos productos, nuevos contenidos. Ahora pues el mundo cambió en esos 25 años de los que yo te platico. Y a propósito, ¿cómo es de pronto administrar una empresa en la que por la naturaleza de la misma pues va perdiendo cada vez más adeptos? Y me refiero al periódico, la impresión de un periódico cada vez va siendo más escasa por la llegada de nuevas tecnologías, la presencia del internet, de las redes sociales, poder tener acceso a los diarios, no solamente de la comarca lagunera, ni del estado, ni de México, sino de todo el mundo a través de las aplicaciones y de los smartphones. ¿Ingeniero? Un reto sumamente grande. Ahí, bueno, pues trabajamos muy de la mano con el área editorial. Afortunadamente, pero nosotros formamos parte de una plataforma de medios de comunicación a nivel nacional que es Milenio Diario. Y bueno, el reto es cada día pues llegar a los jóvenes, a nuestros lectores, a través de todas las aplicaciones que están actualmente con la nueva tecnología. Y bueno, también con nuestro producto impreso. Ahí lo que hacemos es productos nuevos como suplementos,
nuevos productos que son un plus para nuestros lectores, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nos da vigencia. Ahí pues ampliaría un poquito más la información la licenciada, pero sí es un reto constante para los que tenemos periódicos y que lo imprimimos día a día. Pero bueno, hay oportunidades diariamente. Usted dirige el consorcio de medios del grupo aquí en la comarca lagunera. ¿Cuál quiere más? ¿La televisión, el radio, el internet o el periódico? Siempre, pero diga la verdad. Siempre me hace esa pregunta, Ángel. Bueno, yo inicié televisión y radio. Y luego, posteriormente, pues vino el periódico. Te voy a decir una gran verdad. La verdad, los admiro y los quiero a todos los medios. Prensa, radio, televisión, redes. La verdad, es una fortuna estar en un consorcio de medios de comunicación como lo es Grupo Milenio, Grupo Multimedios. Pues, ¿qué? ¿Le creemos al ingeniero Marcela? Dice que nos quiere a todos. Y a mí en una entrevista me dijo que quería un poquito, que su corazón estaba un poquito más con los electrónicos. Pero el tuyo está totalmente en prensa, ¿no, Marcela? La verdad, sí. Tengo que ¿Qué le encuentras de mágico a la prensa, Marcela? La verdad es que la prensa es entrañable porque la televisión es muy inmediata. Está prácticamente en el lugar. Los medios como la web y demás no te hacen reflexionar, más bien te golpean con la información, llega el mazazo de la información y ya estás enterado, pero no reflexionas. Y en el periódico tienes la oportunidad de estar reflexionando con la gente que se atreve a dar su opinión. Y muchas veces su opinión no es popular. A veces genera debate, encono, rabia, a veces te hace pensar que las cosas pues no están como tú quisieras. Y transforma, a veces, no siempre, el entorno. Y a propósito de lo que dice Marcela, ingeniero, ¿cómo de pronto mediar los ánimos editoriales? Porque Marcela tiene una encomienda que es pues presentar notas, historias, hacer periodismo. Pero sí, también hay situaciones que Marcela discrimina por la naturaleza de su función, que es la relación con los clientes, con el gobierno, con los grupos fácticos. ¿Cómo es un poquito llegar a mediar todo eso para que sea negocio, pero también no perder la esencia del periodismo que defiende Marcela? No, aquí hay una verdad absoluta, ¿no? Se tiene que privilegiar el periodismo, los contenidos. Y bueno, yo creo que ahorita la sociedad está abierta, la sociedad ha cambiado y acepta y acepta más las críticas, ¿no? O sea, realmente, sí, a veces se complica, pero debe de prevalecer el periodismo, la verdad, ¿no? Pero ¿cómo le hace para...? ¿Hay alguna técnica para tratar de mediar? Porque me queda claro que al margen de presentar contenidos veraces, de contenidos reales, usted tiene que cuidar un modelo de negocios. Fíjate que cuando las cosas se presentan objetivamente, o sea, en este caso vamos a suponer que alguien haya sido afectado, pero se manejan ahí las partes, ¿no? Ya sean dos, sean tres, y si se maneja con objetividad, normalmente las personas o las instituciones quedan satisfechas. El problema se podría dar cuando hay un sesgo o hay alguna situación donde no se dio la información correctamente. Ahí sí, bueno, se platica con la licenciada, si es que fuera el caso. Si ¿Es fácil? La licenciada. Pues fíjate que a través del tiempo, no, bueno, nadie somos fáciles. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar contigo, trabajar con la licenciada, con Walter, y pues hasta ahorita nos hemos llevado bien. Tenemos diferencias, obviamente, sí hay, porque pues a veces también el periodista cree tener la verdad, pero cuando se escucha con objetividad, las cosas marchan. No podríamos celebrar un aniversario más, Marcela, sin reconocer a toda esa gente que está en la red, que hace el periódico, ¿no? Porque ustedes, digamos, son las caras visibles del diario, de los medios de comunicación aquí en la comarca lagunera, pertenecientes a Grupo Milenio Multimedios, pero realmente la gente que se ensucia las manos con la tinta, la gente que llega a las 2 de la mañana por el periódico para llevar a repartirlo, Marcela. La parte que me toca es la parte de la redacción, y ahí tenemos gente muy valiosa que la verdad está pues un buen tiempo aquí. De hecho, yo les decía, vivan, sálganse de pronto, hagan su trabajo más pronto y salgan, porque el periodismo pues está afuera, no aquí adentro.
Y el dato es que esa gente gusta mucho de estar en la redacción, hace trabajo muy, muy, muy bueno. Está Luis Alberto Galván, que tú lo conoces porque también te tocó dirigir el periódico en su momento. Está, que es el editor de cierre, está Francisco Rocha, que es el jefe de diseño y que la verdad es muy, muy bueno. Le mando un saludo. Están los reporteros. La verdad no puedo mencionar específicamente a cada uno, pero está Erika Ramírez, que representa a los reporteros, que empezó desde abajo porque era asistente y luego se fue a la coordinación de información. Y la verdad es una mujer muy líder ahí dentro de la redacción. Está toda esta gente, este equipo que realmente está haciendo la chamba, y la gente de redes, que son los más nuevos, ¿no? Como Dafne Cepeda, o un chico que de pronto va a ser un gran escritor, Carson. Roberto, la verdad, anticipo que mucha gente de la redacción va a elevarse todavía mucho más, ¿no? Con sus redacciones, con sus conceptos. Como te pasó a ti incluso cuando llegaste siendo de incipiente aprendiz de reportero, saliendo, sí, de la universidad. Practicante. Y te convertiste a la postre en la directora del periódico, ¿no, Marcela? Fíjate nada más hasta dónde te lleva la vida, ¿no? Yo no esperaba estar ahí, pero bueno, por culpa del ingeniero Juan Gramillo. Oye, fue fácil el hecho de... Yo algún día, hace poco, platicaba con Javier Canales, cuando recién hubo el impasse del cambio de la mesa directiva del sindicato, y le dije que todos estábamos preparados para hacer, ¿no? Para el puesto. Pero te encontraste con lo que tú te esperabas. Es decir, no. Ahora soy la directora. Es como la ciudad, mira, esmeralda de los reporteros, no, ser director. Claro que no. Yo creo que el estado ideal de una persona que estudia comunicación es ser periodista para siempre, es reportear, es estar en las calles, es estar conviviendo. Con muchísimo. Nunca se deja de ser reportero, nunca. Pero la verdad es que estar en la administración de la información es un trabajo que a veces es muy, muy pesado, porque tienes que tomar decisiones, te tienes que pelear con el ingeniero Gramillo a veces con Ángel Carrillo, a veces menos, con... No, bueno. Pues mira, el día de hoy ya lo había presentado con anterioridad y hoy me da mucho gusto retomar la presentación de este documento, que créame que cada vez que hay libros que tienen que ver con la Biblioteca Milenio, de la que la licenciada Marisabel Saldaña es coordinadora, pues se trata de tesoros que tenemos en las manos. Es un trabajo de verdad muy minucioso y es un trabajo que tiene mucha carga emocional porque se trata de las familias que nos fundaron como sociedad, licenciada. Sí. Mira, pues, Encantados fue un trabajo de casi un año. La idea, pues, fue de Juan, que me invitó a participar aquí y a coordinar. Entonces, pues, tuvimos mucho, durante casi todo el año nos juntábamos, hacíamos consejos, a quién invitamos, a quién no, todo ese trabajo. Pero sí quisiera comentar que aquí que estas 100 familias son representativas, porque hay miles de familias laguneras que han contribuido a esta comarca lagunera con su trabajo y su talento. Y la otra cosa, que estas 100 familias son del siglo XXI, pero hemos... en otros libros que aquí se ha publicado aquí en Milenio, La Opinión Laguna, donde platicamos de los fundadores, donde se consignan los fundadores y hombres notables de la comarca. O sea, está Torreón Ciudad Centenaria, está Durango Tierra de Retos, están los municipios de Coahuila. Coahuila a través de sus municipios. Ese, y luego hay otro de Postales, La Laguna... Y en todos ellos... Que coordinó junto con Antonio, el arquitecto... El arquitecto Méndez Vigatá, que Méndez es una... Vigatá, ¿no? Que lo mandamos a saludar con mucho cariño. Él es muy generoso. Tiene una colección de postales increíble. Me comentó que una de las tres postales siempre... panorámicas de Torreón se la encontró en Rusia, en un bazar, ¿no, licenciada? Ya, esa sale, sí. Y en un libro que hicimos de postales salen las cuatro. Creo que ya consiguió otras dos. O sea que ya tendremos que hacer otro libro. Entonces, Toño es muy generoso y nos ha prestado sus postales para usarlas. Pero entonces lo que quiero decir, Ángel, es que los fundadores salen en otros libros. Ahora este es uno nuevo. Entonces, por eso son familias del siglo XXI. Entonces, si cubrimos todo el entramado de la comarca, el ayer y el hoy. ¿Con cuál familia se queda usted? Me imagino que usted conoce toda la historia de las familias. ¿Con cuál historia se queda Mira, más impactada? Es que son todas, la verdad. Son historias
increíbles de toda esta gente, porque tienes, o sea, hablamos de deporte, de economía, de cultura, de labor social, de humanidades. Entonces ves acá cada historia, de veras cada historia. Hay que decirles a Carson y a estos muchachos que están escribiendo que aquí pueden sacar, es una cantera para sacar cuentos y novelas increíble, ¿eh? De veras, o sea, cada una de las historias, oye, pues que llegó el abuelito de Zacatecas, de que empezaron a trabajar fuerte, a ahorrar y esfuerzos para mandar al muchachito a que estudiara medicina, por ejemplo, con el doctor Ábalos, por decirte uno, la historia de Oribe Peralta, hombre, son historias de esfuerzo. La de Cristian Mijares. La de Cristian Mijares. Sí. La familia Bularach. O sea, ¿verdad que son? Son historias. Leer ese libro, te adentras a la historia de la Comarca Lagunera. ¿Cómo lo puedo obtener, ingeniero, el libro? ¿Cómo lo podemos obtener los que deseamos tener más sobre la historia de Torreón? Bueno, nosotros vamos a aprovechar para hacer este periódico, este libro, que esté con el público a través de una suscripción, ¿sí? Aquí al área de suscripciones lo pueden llamar. Y 749-1100, comuníquese con nosotros, pida que lo transfieran al área de suscripciones y ahí puede tener más informe, ¿no, ingeniero? Así es correcto. La verdad fue un reto bien, bien grande. También agradecer a María Isabel, a la licenciada Marcela Moreno, a la gente, Ángel, que hizo posible este libro, a las personas, hombres y mujeres, que se dieron a la tarea de realizar estas entrevistas. La verdad, mis respetos y mi admiración para ellos, porque fue y es un gran trabajo periodístico el que ellos realizaron, ¿verdad? Claro. La verdad, felicidades, Marisol. Bueno, este libro, al margen de tener una excelente calidad, tal y como se caracteriza pues esta división de Grupo Milenio, que es la biblioteca y con acervo cultural, no solamente de Coahuila, sino de un montón de estados de la República Mexicana, pues tiene un gran trabajo periodístico que de pronto se vería complicado cuantificarlo, es decir, es un gran costo, pero créame que vale la pena tenerlo en casa, porque a través de un esfuerzo que hace Grupo Milenio están dejando este legado, este regalo para la Comarca Lagunera con un tema de suscripción. 749-1100. No nos vamos a meter en minucias para no perjudicar un poquito el tema de la celebración. Ha habido momentos funestos en la historia del periódico, desde las épocas revolucionarias, la persecución de don Rosendo Guerrero, hasta el asesinato de un compañero de nosotros que queremos y recordamos hoy, precisamente, Eliseo Barrón. Sí. ¿Cómo ha sido esta efervescencia de emociones al margen de la práctica del periodismo, ingeniero? Bueno, dirigir y operar un periódico no es fácil, es complicado, se dan muchas variables. Pero cuando son de orden económico, procesos administrativos, de circulación, pues son retos laborales. Pero cuando se dan en un marco de inseguridad, cuando no hay las garantías constitucionales que requiere la sociedad o las empresas, la verdad sí es un suplicio. Y yo creo que eso pues nos dejó marcados a todos los que elaboramos y trabajamos en este periódico, porque no somos los únicos. Los compañeros que aquí trabajan, algunos sufrieron secuestros y la verdad fueron años muy, muy, muy amargos que afortunadamente y gracias a Dios ya pasaron y que no debemos de olvidar, porque eso no se puede volver a repetir. No podemos dejar que la delincuencia tome en sus manos la vida de los laguneros y de la sociedad. Gracias por estar con nosotros y muchas felicidades a todos. Hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche, pues celebramos diferido la celebración de nuestros primeros 100 años. Es un programa muy bonito. Primeramente, pues agradecer a esas familias que nos dieron la oportunidad de entrevistarlos, de ser parte de este libro, a todos nuestros compañeros de trabajo que pues le han echado muchísimas ganas. La verdad, llegar a realizar lo que todo el equipo de trabajo ha contribuido a llevar a cabo este año, la verdad es mucho, muy satisfactorio. Programas de televisión,
libros, suplementos, muestras de pintura, torneos de golf, etcétera. Pues la verdad, muy satisfechos, y nadie lo puede hacer solo. Tenemos un gran equipo de trabajo. Y bueno, también a nombre de la familia González, de don Francisco, de sus hijos Jesús y Francisco, agradecer a todos los lectores de Milenio La Opinión el que nos sigan favoreciendo, ¿sí? Y que, bueno, pues el reto es seguir vigentes, echarle muchísimas ganas. Llegamos a nuestros primeros 100 años con mucha energía, con mucha vitalidad, y bueno, pues eso va a seguir y va a continuar. Bien, les agradecemos de verdad que estén con nosotros. Licenciada, felicidades por el libro. Gracias. A ti también muchas felicidades, Marcela. De verdad te admiro. Siempre te lo he dicho, que creo que eres la mejor periodista de la comarca lagunera. ¿Sí te lo he dicho, no? Me lo has dicho muchas veces. Yo creo que... Es mi amigo. Sí, y somos amigos. Ingeniero, gracias de verdad. ¿Y no vas a sortear los libros? Sí, voy a regalar libros. Voy a regalar dos colecciones de estos compendios de 100 familias centenarias de la comarca lagunera. 749-1100. El tema de las suscripciones, usted búsquelos, pero aquí en Telediario se lo vamos a regalar a través de WhatsApp, 8711-647000. Comuníquese con nosotros. Inge, gracias de verdad. No, muchas felicidades. Gracias. Créame que gracias. Luego, a lo largo del tiempo, he aprendido a entenderlo, porque pues, manejar este tipo de cosas, ingeniero, ajá, no es nada sencillo, nada fácil, y se necesita mucha templanza, pero también... pues estrategia para lograr coordinar esfuerzos luego tan disímbolos que se presentan en las empresas. Y sobre todo gracias al personal, al área de producción, al área de voceo, al área comercial, al área de recursos humanos, a la administrativa, circulación. Todos, de verdad, muchas felicidades. Y aprovecho también para agradecerle a don Pancho, que nos da trabajo y que nos da oportunidad de salir aquí a... dar información y de escribir en el periódico y de hablar en el radio. Don Pancho, muchísimas gracias por darnos trabajo a todos nosotros. Bueno, un aplauso a Milenio. Sí, un aplauso. No, permíteme, licenciado. ¿No? Usted no coordina aquí, que usted es mi mesa. Oiga, porque me pasé toda la noche cocinándoles el pastel y usted me viene a arruinar la sorpresa. Pues no, no. Ay, no de verdad. Les traje un pastel. Mira, licenciada, aquí les traje un pastel. Ay, y aparte, oiga, ingeniero, ya mariachi, ya hasta nos dieron de almorzar. ¿No? Que venga el mariachi, arranques el mariachi, ¿no? Caray. Pero desde allá que vengan cantando, ¿no? Ay, qué... Y bueno, muy bien. Muy bien, qué felicidad.
muchísimas gracias al Mariachi Continental. Eso es todo, señores. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y les hacemos un reconocimiento porque los mariachis son desvelados, pero vinieron muy temprano a cantar las mañanitas. Muchas gracias. Grupo Milenio, para Milenio La Opinión Laguna. Gracias, Mariachi, por estar con nosotros. Muy buenos días. Vamos a la pausa comercial porque hay que partir el pastel, hay que seguir en la celebración, muy conscientes y muy serios en el tema del periodismo, pero también un poquito de esparcimiento con el tema, insisto, de este centenario, del primer centenario de Milenio La Opinión Laguna. Vamos a la pausa, regresamos con más.